Sumergida en la gran mancha urbana de la Ciudad de México, este camino de más de 8 kilómetros de longitud se ha ganado la fama de ser la calle más antigua de México. Y, de hecho, de todo el continente americano. Al menos eso es lo que dicen cientos de páginas en internet. La verdad es que no se sabe con exactitud cuál fue la primer calle construida en el país, pero lo que sí sabemos es que esta de acá atrás es la calle más antigua de la que tenemos registro y que continúa existiendo hasta nuestros días. Y estoy hablando de Tacuba. Como seguro sabes, antes de que existiera la Ciudad de México, aquí había un enorme sistema de lagos y al interior de ellos estaba un islote donde los mexicas fundaron México Tenochtitlan. Para conectar este islote con el resto del territorio, los mexicas construyeron varias calzadas elevadas de entre 11 y 22 metros de ancho que atravesaban el lago. Y la primera que se construyó fue la calzada de Tlacopan, hoy conocida como Calzada México-Tacuba. Esta calzada fue construida a finales del siglo XIV y conectaba el poniente de Tenochtitlan con el templo mayor de Tlacopan, lo que hoy sería aproximadamente el Metro Hidalgo y el Metro Tacuba respectivamente. La calzada tuvo una enorme importancia para la civilización mexica, tanto militar como comercial y religiosa, y fue parte fundamental de la estrategia para evitar que Tenochtitlan se inundara. Además, fue una de las más transitadas durante la época prehispánica y, bueno, a la fecha sigue siendo una de las más concurridas de la capital mexicana. Durante la conquista española, esta calzada fue el lugar de múltiples sucesos importantes, siendo el más famoso la Noche Triste o Noche Victoriosa, depende de quién cuente la historia, y posteriormente, en el periodo colonial, en esta vialidad se construyeron diferentes templos, ranchos, huertas y muchas otras cosas que fueron fundamentales para la Nueva España. Después de la independencia, la calzada fue aprovechada para determinar el trazo urbano de gran parte de la actual Ciudad de México, surgiendo así algunas de las primeras colonias como La Guerrero y Santa María la Ribera. Es curioso cómo esta vialidad tan transitada y muchas veces ignorada ha jugado un papel bien importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy, la calzada México-Tacuba es más grande de lo que era originalmente. Ahora la calle llega, por un lado, hasta el Zócalo de la Ciudad de México y, por otro lado, hacia el municipio de Naucalpan, ampliaciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Además, la calle no recibe el mismo nombre todo el tiempo. En realidad está dividida en cuatro tramos, pero que siguen, en su mayoría, el trazo original de la calzada de Tlacopan. Curioso, ¿no? Ya que conoces su historia, seguro ahora entiendes por qué esta calle tiene una mezcla muy particular de diferentes estilos arquitectónicos de prácticamente todas las épocas de la historia reciente del país. Por cierto, hace poco remodelaron esta vialidad justamente en honor a su importancia y como parte de la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena de México Tenochtitlan, cambiando también el nombre de muchos sitios emblemáticos a lo largo de su trayecto. Pero bueno, ¿conocías la historia de esta importante vialidad? Házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Adiós.